están? Espero que estén súper, pero súper bien. Feliz año nuevo, feliz año 2020. Espero que este año sea uno de los mejores años en tu vida. Espero que cada uno de los propósitos que has anotado personalmente se te cumpla. También espero que sea un excelente, pero un excelente año para ti. Este es el primer video del año 2020. Estamos a enero, comenzando un año nuevo más. Comenzando nuevas metas, particularmente para mí fue un año un poco difícil, no tan difícil, no voy a poner palabras que no deben de ser las adecuadas. Fue un año de aprendizajes y experiencias, chicas. Debo de agradecer todo lo bueno que me pasó en ese año 2019 que se fue. Aprendí muchas cosas, traté de cambiar algo de mí que no me gustaba, siempre para estar bien conmigo misma. También aprendí pues algo que no debía hacer en ciertos momentos. La verdad fue un año muy agradecida con ese 2019, pero ese año 2020 espero que sea mejor. Tengo nuevas metas, espero llevarlas a cabo. También tengo muchas propuestas aquí en el canal. Uno de mis propósitos principalmente también es aprender a decorar un poquito más mis uñas. Quiero mostrarle algunos decorados que tal vez a ustedes les gusten. Algo ya saben sencillo, chica. Yo sí, es cierto que tengo muchos años decorándome las uñas, no lo voy a negar. Me encanta el pintarme las uñas, me encanta el tenerlas arregladas, pero pues hay que ser realistas. A veces somos amas de casa y no tenemos el tiempo como que suficiente como para estar solamente arreglándonos las uñas. Yo lo he visto porque cuando era soltera y no tenía tanta responsabilidad como hoy en día, yo me pasaba todo el día arreglándome la uña sin necesidad de estar siendo interrumpida porque tienes que atender a un hijo, al hogar o a veces a tu esposo. Entonces, pues yo ya no tengo tanto tiempo, pero eso no significa que no nos guste como arreglarnos las uñas o el maquillarnos. Este año yo me quiero arreglar un poquito más, no sé, tengo muchos propósitos de verdad, como todos, espero poder llevarlos a cabo. También tengo el propósito de bajar de peso, como es el típico, porque sí, la verdad, sí he aumentado un poco de peso, chicas, ¿no? Un poco, bastante de peso a como estaba. Yo ya estaba logrando mi meta, pero pues ahí va María, ¿verdad? Le encanta la comedera y pues ya perdí, volví a subir, pero bueno, espero que se cumpla y si no ya estarán viendo ustedes mi cambio. También este año es muy importante para mí, la verdad, porque este año, chicas, cumplo 30 años. El 5 de febrero, chicas, es mi cumpleaños. Aún recuerdo que cuando tenía 25 años estaba yo iniciando este canal. Entonces ya tiene 5 años y tal vez no ha crecido como debería, pero creo que no le he puesto el suficiente empeño. No he querido porque la verdad esto yo lo hago para mostrarle a poco grupo de personas que les guste lo que hago así, pero que me descubran por ellos o que me recomienden. Pero así que digas que la familia, dile que tengo canal, no. Tal vez me hace falta salir un poquito de la zona de confort, que me da mucha pena, soy muy penosa por las críticas. Yo sé que debo de aceptar iniciar buenas críticas y malas, ¿no? Porque en este medio así es, te van a ver buenos a la gente que le guste, a gente que no le guste, hay gente que te apoyará, hay gente que tal vez no, pero a veces no estamos dispuestos a que dentro de la familia o dentro de tu círculo social ocurra eso. Entonces, no sé, mi esposo me dice, anímate, pero pues aún no salgo a mi zona de confort. Entonces ya, gracias a Dios, 5 años casi ya con ustedes. Muchas han visto mis cambios, han estado conmigo y a esas personas de verdad les agradezco porque han recorrido conmigo este bonito, maravilloso del mundo de YouTube aquí con ustedes. He conocido a personas muy amables, muy contentas y eso me agrada. Entonces, de verdad espero que sea un mejor año para ustedes y que se atrevan. La que no se atreve diciéndole a ustedes, ¿verdad? Y pues gracias a las personas que se siguen suscribiendo, cada día somos un poquito más, de verdad les doy de infinitamente de mi corazón, muchísimas gracias, porque entonces ya sea de un tema u otro, sé que les está interesando y por eso voy a traerles diferentes propuestas a ver cómo nos va este año, pero de verdad éxito, éxito chicas para todos y cada uno de ustedes como ven, éxito para este año. Y arriésguense, arriésguense, dijera el doctor Lozano, chicas, escúchenlo, te levanta el ánimo, la verdad, escúchenlo, muy buen doctor, muy buen conferencista, que te ayuda mucho a levantarte los ánimos, ¿verdad? Y pues bueno, ahí les voy a poner ya les puse por ahí para que se ahorraran toda la habladera de mi parte, en qué minuto vamos a empezar a mostrar las compras, ¿verdad? Porque hay mucha gente a la que no le gusta cuando uno anda de perico. Y también mi propósito principal es tratar de hablar un poquito más despacio, porque yo a veces hablo muy rápido y no me entienden las personas, entonces eso es lo que quiero, como que me entiendan,
no ir corriendo, como que ya se me acabó el tiempo, que hasta la respiración me hace falta. Aún no lo sé, pero ya voy a tratar de cambiar eso, chicas, porque a veces dice mi esposo que no me entiende cuando hablo. Y pues bueno. Bueno, chicas, pues vamos a comenzar. Algunas compras tengo tanto de artículos personales, de maquillaje y de otro que gustitos ahí para adornar. No sé si voy a tratar de que no sea muy largo el video, pero si no, ya se los estaré partiendo en dos. Me interesa también que salga el video de compras de maquillaje, porque voy a estar utilizando mucho maquillaje en la canasta mensual nuevo. Entonces no quiero primero lanzar mi canasta de maquillaje sin que ustedes vean lo que es este video. Entonces creo que me voy a ir por eso, ¿no? Bueno, chicas, pues vamos a empezar esta vez con lo que son mis compras en maquillaje, porque ya les quiero mostrar, les digo, este video primero, porque va a salir después mi canasta mensual y no quiero como que mostrarles y decirles, lo van a ver más adelante, pues ya para qué, ¿verdad? Si ya lo están viendo en la canasta mensual. Y pues vamos a comenzar con lo que son mis compras en maquillajes y ya. Bueno, lo primero que me compré, creo que sí fue en Walmart, chicas, lo primero que me compré ahí en Walmart. Ya saben que yo siempre que paso a Walmart tengo que ir al área de maquillaje y encontré lo que es este labial en la zona de liquidación. Yo iba pues viendo los esmaltes cuando veo este esmalte, este labial indeleble, creo que es. Ah, no. Es de la marca Luck Color, L-O-C-K Color, Velvety Lip Tinta. Es una tinta para labios aterciopelado. Entonces, este es el entorno Nude Pink. Me costó tan solo 30 pesitos y les voy a hacer el swatch a ver qué tal sale este producto. No sé ustedes, chicas, pero a veces yo compro las cosas y de volada me meto llegando a mi casa aquí a YouTube a ver qué tal salen los productos. Y pues bueno, este me gustó mucho en el fondo. Me están gustando mucho los tonos nude, entonces yo dije, vamos a probarlo. Es de plástico, pero parece que fuera brillo. Pues vamos a ver qué tal. Ya quería mostrárselos. El tono no viene así, viene en tono 2, Nude Pink. Huele como mandarina. Está cremosito, pero bueno, vamos a ver en los labios cómo se ve. Este es el tono, ahí para que lo logren ver. Tiene mucha luz aquí de fondo. Este es el tono, chicas. Pues bueno, vamos a ver qué tal, a lo mejor no me gusta así, a lo mejor combinándolos sale mejor, ¿verdad? Y pues ya cambia con otro labial y pues bueno, ya me dieron la recomendación y pues sí es cierto, no se me había ocurrido combinar los labiales a veces mucho. ¿Por qué no combino labiales? En Walmart también me compré otro labial, que aquí está, chicas, nada más que estoy buscando aquí su empaque porque el precio acá está. Me compré otro labial que es este de Revlon. Este está, me gustó mucho el empaque, venía en esta etiqueta y obviamente también la agarré en etiqueta amarilla porque vi que tenía en zona de liquidación, vi varias cosas y pues bueno, este me costó 30 pesitos en el tono Superstar Brown, es el 0.50, es mate, entonces pues dije, me gustó que tiene un aroma sutil, pero no huele tampoco a hacer nada, ¿verdad? Es este tono, es un tono como chocolate. Obviamente ya lo ocupé, chicas. Lo ocupé el día 1 de enero, fue el primer labial con que me estrené. Es un tono chocolate marrón, muy bonito. Ahí se puede ver, así se ve en la claridad, pero mejor se lo muestro aquí en el... Ahí está, bien. Me gustó muchísimo, no te reseca los labios, me gusta mucho cómo se siente la textura, me gustó. Creo que valen la pena los Revlon. Me gustó además el formato que tiene la presentación, está súper bonita. Es el primer Revlon que tengo y pues sí me gustó mucho. Además el color se ve súper, súper, súper bonito también. De repente estoy empezando a sentir mucho calor, no sé si es por la manga larga que tengo acá, chicas, pero pues bueno. Otra cosa que me compré ahí en Walmart es otro labial porque pues es que así soy yo. Me compré este labial de Essence, este tan solo me costó 20 pesitos, ya le quería quitar como que la etiqueta. Estos son de los Color Boost, es vinílico, chicas, yo no me di cuenta que era vinílico, vi muchos colores, pero pues me están llamando la atención mucho los nude, entonces pues ahí me ven comprando esto. Aquí está, ya se los puedo mostrar bien. Ay, bueno, ya lo estaré quitando después. Son de estos. Este, yo si no mal recuerdo, yo se lo vi a mi amiga Silvia ahí de su canal de Compritas y Más. Este, y me gustó mucho la presentación que tenía. Entonces, cuando lo vi, no perdí la oportunidad de probarlo.
Vi que estaban tonos rojos, rosas, pero me llamó la atención el tono. No, no recuerdo si le di era mate, pero pues yo traje este. Es un líquido y se siente como gloss en los labios, se ve como un gloss en los labios. Y este es el tono... Ay, Nude. Nude is the new cute. Entonces, me gustó porque miren, así le puedes aplastar y sacar el máximo provecho. Y, oh, se parece al primer labial que tengo acá. Miren, se parece. Ahí no se ve, pero este es como que pues vinílico. Ahí se le ve como que está como que gloss grueso. Entonces, pues, en los labios se ve... Me veo rara, pero pues lo voy a mezclar con otro labial, pero sí, la verdad. Sí, sientes pegajosito los labios, pero creo que no es incómodo. Voy a estar viendo y ya estaré viendo si lo combino o lo dejo ahí. Y pues bueno, también me compré en Bodega Aurrerá. Ya mancha aquí. Les voy mostrando así como que lo que tengo acá, chicas, porque lo tengo un poco revuelto, ¿verdad? Para que no me vaya muy lento. En Bodega Aurrerá me compré lo que es este polvo compacto, porque el que tengo de Pons ya como que le estoy sacando batalla. Me está aburriendo un poquito el utilizarlo cada mes para terminármelo. Entonces, de ahorita ya lo dejé descansar. Pero me compré este polvo compacto de la marca Kuwait. Este es en el tono bronceado. Lo compré porque estaba en oferta. Me costó tan solo 10 pesos cuando su precio normal es de 25 pesos por ahí, creo. Entonces, pues dije 10 pesos para probarlo, a ver si me gusta. Me traje el tono bronceado, les digo. Ay, miren, trae su esponjita aparte. Así es. Dije, pues vamos a ver. Algunos productos de Quakes le salen buenos, otros pues no tanto. Pero pues bueno, 10 pesos no me arriesgo tanto. En esa parte tiene el espejito. Y es así, miren, chicas. Nomás tenían dos colores. Pues vamos a ver, ahí está, miren. Vamos a ver, se ve que sí. Pues no sé si ocupe la esponja, pero... Ay, se cae. No sé si ocupe la esponja, pero se la voy a poner para que no se vaya a perder. Y tan solo 10 pesitos, ya les estaré contando más adelante qué tal me fue con este producto. En Bodega Aurrerá también compré lo que es este esmalte de la marca Olé. Este tan solo me salió 5 pesos, chicas, porque la primera rebaja veo en el fondo que estaba 10 pesos, pero como no lo querían en 5 pesos, es en el tono coral. Se ve que es un coral vibrante, entonces pues ya estaré viendo. Me lo traje porque me costó 5 pesos, no porque, ay, wow, pues un tono vibrante. Yo creo que a lo mejor más adelante ya estaré mostrándoles algunos diseños con estos colores, chicas. Me compré también ahí en Bodega Aurrerá lo que es este delineador para los ojos. Este yo lo vi que lo recomienda mucho mi amiga Isa ahí de su canal. Dice que sale muy bueno, entonces yo cuando vi que estaba yo como que ahí batallando un poquito con lo que es el leprosa, decidí irme por lo que es otro delineador porque no me gusta mucho el pincel. Entonces, pues cuando lo vi, no perdí la oportunidad. Dice que es de té verde y high precision. Debo decirles, chicas, que este no me gustó al 100% porque... sí, es mate, eso sí es mate, de hecho es el que traigo ahorita, es mate, seca rap, no tan rápido, depende de la cantidad. Siento que es como que un resistolito negro, el aroma no es tan bueno. Cuando no hace calor, chicas, esto no se te mueve para nada, la verdad te dura perfectamente en los labios, hasta ahí comparto la idea, ¿no? Que no se te mueve. Pero chicas, yo la verdad, si tú vives en un área en la que hace muchísimo calor y que estás sudando todo el tiempo, este yo creo que no es de tu agrado porque se te corre muy rápido, chicas, y hace una batición horrible porque como es negro intenso, pero un negro intenso que es mate, entonces yo lo ocupé el primero de enero, me fui a convivir con mi hermano en su cumpleaños. Llegué un poco acalorada, hacía yo esto, pero no me daba cuenta cuando fui al baño, chicas, el gato... Ya no era gato así, ya era un círculo, entonces pasé una vergüenza ahí de mi vida. Me lo tuve que quitar el gato, chicas. Entonces, pues dije, no puede ser, porque lo probé en público así, no me quedé en mi casa viéndolo, pero pues bueno, es una experiencia que les cuento, que si vives en calor tengas un poquito de cuidado, porque después empieza a estar fresco acá y no sudo ni nada y la verdad no se me mueve, queda súper mate, súper negro. Lo ocuparía solamente cuando no hace calor, chicas, pero cuando hace calor creo que voy a regresar al prosa, porque... Ese producto, aunque haya calor, me sale una gota. No es contra agua, pero tampoco si se me empieza a desvanecer, no se nota tanto todo lo negro que me deja. Entonces, eso es lo malo que le veo, pero por 23 pesos creo que sale mate negro. Entonces, pues,
No sé. Eso es lo que les digo para que tengan a considerar en este producto, ¿verdad? Y pues bueno, chicas, me fui a lo que es la tienda. Yo creo que eso ya son productos de supermercado. Ahora sí, me fui a lo que es las tiendas de los chinos. Ahí vi lo que es estos parches para lo que son las ojeras. Entonces, a veces las tengo inflamadas. He visto que salen muy buenos. Son los parches de colágeno. Metiéndolos al refri, te las desinflama. Entonces, ya las estaré probando. Estos tan solo me costaron 5 pesitos, chicas, y por eso dije, vamos a probar a ver qué tal nos va con los chinos. Ahí también con los chinos me compré lo que es estas pinzas para las cejas. Estas tan solo me costaron 8 pesitos. Me gustaron muchos porque están gruesas. Además viene una muñequita ahí. Había diferentes modelos de muñecas. Esta pues es la que más me llamó la atención. Están duras, están de buen material y por 8 pesos pues lo vi muy bueno. Y bueno, ahí también me compré lo que son unas pestañas postizas, que son estas, que no estaban así, chicas. Les voy a dejar aquí por la imagen que subí yo en Instagram. Les subí presumiendo que estaban muy bonitas esas pestañas, que me gustaban el pelo natural. Las iba a ocupar para lo que era un evento importante, porque se iba a casar una amiga, chicas. Y en el momento que me estaba arreglando, tuve el magnífico error de sacarlas por acá. Y donde les estaba quitando tanto de pegamento, se me vino la señora pestaña, chicas. Entonces, no saben, me quería morir porque estaban tan bonitas. Traté de pegarlas en mi ilucidez, por no decir otra cosa, con un poquito de cola loca, chicas, y dije, qué error, no querían pegar. Entonces lo que hice es que la corté a la mitad, como pueden ver ahí. Le pegué lo que era mi silicón negro o el pegamento de las pestañas postizas. Chicas, no me di cuenta que tenía un poco de cola loca y me lo puse. No saben, chicas, el ardor y el lloradero de ojo que tenía, que me estaba arruinando el maquillaje. Entonces dije, María, qué lista eres, no te diste cuenta. Y le dije a mi esposo que me soplara el ojo. Y pues dije, pues ya veré cómo me las quito. Me pasó lo típico de los videos de Facebook. Entonces me dio mucho, pero mucha risa. Y la otra me la pegué bien, pero sentí que se estaba despegando. Entonces lo quise que la quise pegar. Chicas, se me acabó lo que era mi pegamento de pestañas y de muy lista no compré otro pegamento. Tuve que quitarme las pestañas, entonces valió queso todo el esfuerzo que hice y me fui sin pestañas postizas, que es lo que más me dolió, que el maquillaje no lució como debía, pero pues bueno. Salieron muy buenas, lo que hice es que ahora las corté a la mitad, ya bien de su tamaño. Me las pego solamente en esta parte de acá y quedan perfectas, me gustaron, tan solo 15 pesitos. Son 5D, dice, son de las típicas, creo que de la imitación de las Mink. Entonces salieron muy buenas, ya me gustaron estas, ya no me llama mucho la atención como que las plásticas, me gusta porque se ven un poco naturales, ¿verdad? Y eso me compré. Iba también con mi esposo, empezamos a ver y me dijo, mira estas paletas de Saint Laurent. Y me compró mi esposo hermoso lo que es esta paleta de sombras. Esta es de Saint Laurent, es de la marca de Saint Laurent, es de Love Georgios Colors. Y nos gustó muchísimo. Él me dijo que le gustaron mucho los colores. Entonces, pues ahí los chinos, no es anillo, no es de los chinos, chicas, sino que ahí los chinos venden a veces un poco de marcas económicas. Pues a ellos les sale mejor porque compran en grandes cantidades y a nosotras nos salen un poco más económicas. Entonces, pues yo agarré y la que estaban mostrando había una de los colores que eran de Cali Chic, creo que algo así. Les voy a mostrar aquí en la imagen la paleta que vio mi esposo y que se enamoró y me dijo, llévate esta porque la mejor están bonitos los colores, te vas a maquillar muy bonito. Y le dije, muy bien. La que nosotros habíamos agarrado era la paleta de muestra, pero resulta, chicas, que yo en mi lucidez decir, esa puede estar rota, agarré la de atrás y no saben cuál me viene a traer, chicas. No me traje la paleta que me había gustado, sino me traje esta que les voy a mostrar aquí a continuación. Y sí, tiene bonito el espejo, pero me traje la segunda opción, chicas. Me traje estas paletas, estas sombras que son colores más vibrantes y yo quería la primera paleta. Pero pues bueno, ya dije, ni modo, chicas. Ahora por lista te vas a agarrar esa paleta. Me quedé desilusionada. No saben, me hubiera grabado mi esposa la cara que puse. Pero bueno, son bonitos colores. De hecho, es lo que me traje el maquillaje de hoy y pues no tiene la pigmentación bárbaro desde el momento que tú la estás utilizando, pero sí debo decirles, chicas, que esta paleta va pigmentando conforme a tú la vayas utilizando o agregando color, y eso es lo que sí me gustó de esta paleta, porque no tienes miedo a que un poquito y ya me pigmentó más de lo normal. No, te va pigmentando de acuerdo a lo que tú vayas tomando. Me gustaron mucho algunos colores, otros que no, pues no tanto, pero pues los tengo que utilizar, ¿verdad?
les digo, voy a hacer un swag, a ver, esta, de hecho me voy a poner esta, miren, miren. Tiene colores shimmer, pero yo no los veo tan shimmer, miren. O sea, pigmenta un poco bien, no voy a decir que no. Esta rosa, la amarilla. Sí se sienten un poco polvosas, parchosas ahí cuando los va agarrando. Sí trabaja bien el ojo, poco a poquito. Eso sí, no duran todo el día, chicas. Cuando tienes una buena base, a lo mejor sí te duren, pero por sí solas no duran todo el día. Al rato, pues ya el color no es el mismo. Pero pues bueno, ahí están los colores. A final de cuentas me gustó mucho. Entonces, pues bueno, ya cuando regresé ya no estaba la otra. Pues obvio, era de esperarse. Y me estaban diciendo los colores acá, pero yo no puse atención por andar bien emocionada. Ah, me traje la 001, la que yo quería era la 002, pero pues bueno, es un regalo de mi esposo y pues me gustó muchísimo. Y ya la están viendo, está así en mi canasta porque esta sí la metí, ya moría por utilizarla y le voy a sacar un buen provecho, chicas. Y eso es todo lo que compré ahí en los chinos, chicas. Ahora me pasé a lo que era otra tiendita, ahí una que... Ah, no, 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 es que se me olvide. También estando ahí en los chinos me compré lo que es esta silicona para lavar el rostro. Esta según es de Anastasia Beverly Hills, tan solo me costó 15 pesitos. Yo no les dije, esta paleta de sombras me costó 75 pesos, entonces pues por eso me la traje también porque estaba económica. Me compré lo que es esta silicona. Yo la había visto que la vendían en Prichos, pero ya me arrepentí. Cuando regresé les digo que ya a veces ya no hay nada de lo que tú quieres. La verdad no te daña el rostro. Está súper bien, está súper bonita. Siento que tiene un cambio lo que es mi gel limpiador de Pons. Cuando yo me lo aplico solamente con los dedos, siento que me deja la cara un poco chiclosa. No siento que me limpie profundamente por encima. Pero cuando yo lo ocupo con lo que es este limpiador, la verdad siento que me está haciendo bien, siento más limpio el rostro, no me lastima para nada, la verdad me gusta mucho. Entonces, pues ya más adelante si a lo mejor me compro un repuesto para tenerlo ahí guardado, si siento profundidad, no me lastima, les digo, y me está gustando mucho, y tan solo me costó 15 pesos. Entonces, pues me gustó mucho y siento que he tenido un poquito de cambios en mi rostro, más limpieza y más firmeza. No sé a qué se deba, pero es lo que yo he notado en mi piel. En una de las tiendas aquí chachareras, me compré lo que son estas placas para las uñas, porque les digo que ya quiero empezar a hacer como que más diseños. Y además las vi, ya tengo muchas placas, les voy a decir, ya tengo ay, ya hice ruido con la cámara de cuadro, perdón. Ya tengo muchas placas yo, pero esta se me hizo súper padre. Miren, tiene lo que son abejitas, pajaritos, florecitas, es para la primavera, entonces yo me estoy adelantando para la primavera. Ya les estaré mostrando, esta como que no tiene nada que ver, pero bueno. Ya les estaré mostrando algunos diseños con las placas, quiero hacerles un video donde venga como emplacar, porque a algunas de mis amigas aquí se les dificulta muchísimo el emplacar, pero pues a lo mejor ya les estaré dando algo que he descubierto con las placas. Tan solo me costó 12 pesitos y voy a seguir comprando más plaquitas porque me gusta mucho, sacan mucho de apuro y siente como que trabajas más las uñas, ¿verdad? Aunque tú verdaderamente no lo pintaste. Ahí con las placas me compré también estas pestañas postizas. Nada más que estas ya no son 5D, chicas, son 6D. Ahí están, las voy a sacar para que las vean un poquito mejor. Me gustaron muchísimo. Estas las utilicé para lo que es el 31, creo. Sí, las ocupé en el día 31. La verdad, me gustaron muchos, no se ven exageradas, aunque aparentemente ahí suele verse como que muy grande o muy pobladas. Cuando tú te las pones, no, además no pesan, no te estorban, me gustó muchísimo. Son Angier, dice, por aquí está la marca, no se logra ver Angier, si las ven, cómprenselas, son 6D y tan solo me costaron 18 pesos. También aprovechando que fui por mi pestañita, chicas, me compré ahora sí lo que es mi pegamento para pestañas. Este es de la marca Jojo, el pasado creo que era de la marca Ice, no recuerdo muy bien, pero la verdad pegaba bien, no tenía yo ningún problema con ella, ¿verdad? Con esta también me salió súper bueno, chicas, con una buena cantidad en la pestaña, me duró toda la noche, pero toda la noche, la verdad. Y cuando las saqué las pestañas hasta sentí que me jaló un poquito lo que era mi ojo, entonces tiene buen pigmento. Este es de la marca Jojo, es en color negro porque no he encontrado blanco. Creo que mi atención la he puesto, nada más la jalo y al momento ni me doy cuenta qué color me traje. Me compré también, chicas, en otro puesto, ahí en el otro puesto,
Me compré también lo que ya me urgía muchísimo y que siempre les decía que se me olvidaba. Ahora sí me compré lo que es mi polvo compacto de la marca Bisú. Este es en el tono número 10. Ahora es el Honey. Porque el Caoa, Cocoa. El Cocoa me quedaba muy oscuro. Entonces, pues ahí tienen el probador. Me puse un poco. Me traje ahora el Honey. Pero ahora siento que me queda un poquito más claro. Entonces, creo que este es el 10. Creo que soy o el 11 o el 9. Por ahí. Pero no se ve tanto. Bueno, no, eso digo yo, ¿no? Pero este me costó. Ya saben, trae su protector. Este tan solo me costó en 58 pesos, chicas. Y pues ya ven aquí. Ya me urgía porque a veces no quiero usar tanta base y el de Pons no me servía para nada. También me compré lo que es este rubor. Este ya le tenía ganas porque lo veía en muchos maquillajes aquí con algunas chicas. Este es en el tono 08 Chedron. Veo que es muy famosito acá. Es un tono como que beige. Es un tono como que beige, así natural. Entonces me gustó mucho tanto para hacerme los tonos de transición como para broncearme así como que naturalón. Entonces ya lo estaré mostrando. Y finalmente, chicas, para terminar este largo video, que ahora sí no sé si hablé muy despacio o qué onda, ya me fui con lo que son bien proyectada. Me compré lo que son estos cuatro labiales de la marca Bisú. Son los nuevos formatos porque la verdad probé mucho el de Mérida que ya les había mostrado en un video y me encantó. Entonces yo me fui corriendo por más labiales. Y los primeros que me compré en esa tienda también son estos. ¿Estos de Viena? Sí. Viena. Me compré primero estos dos. Este es en el tono Viena. De hecho es el que traigo puesto. La verdad me gusta muchísimo. Está terciopelado. No te reseca para nada los labios. Pigmenta súper bien, chicas. Las que lo tienen ya saben lo que digo. Se siente súper cómodo. Los labios me gustaron. Y pues voy a seguir adquiriendo más colores aunque se parezcan. La verdad me gustaron mucho. Entonces compré ese. Me compré también este. Ese tan solo me salió 33 pesos. Otro que me salió en 33 es este, que no lo he abierto, pero lo voy a abrir aquí con ustedes. Este es en el tono 19, La Habana. Este rojo es el 24 Viena, es muy famosito también aquí. Este es el La Habana, también me costó 33, lo voy a abrir rápido. Acá está el labial, chicas. Lo que mostraron las chicas cuando mostraron apenas los labiales es que no traían el número ni el nombre, pero ahora sí, este es el 19 La Habana, les digo. Huele muy rico, no huele mucho a maquillaje. Ay, miren, está bonito. Me gustó muchísimo. Aunque con el pH de la boca ya cambia un poquito el color, pero está bonito, me gustó. Ay, ya quería estrenarlo. Y me compré también estos dos. Estos ya no me salieron en 28 pesos aquí cerca, entonces pues ya voy a ir a comprármelos ahí. Con 5 pesos que me ahorre, chicas, la verdad. Otro 5 y así me compro otro labial, la verdad. Esto es el número 16, Los Ángeles. Yo lo estaba buscando porque en uno de los videos que mostraron era uno de los tonos que yo había notado. Miren, aquí está. Está súper bonito. Está cremosito. Está bárbaro. Y este que también voy a abrir porque no lo he abierto. Este tono es el número 21, Mónaco. Lo vi porque creo que se lo vi en su video a Mónica Yaca. Me gustan mucho sus videos. Miren, está súper bonito. Aquí se ve claro, pero ay, no, sí se ven bonitos. Es un tono rojito. Entonces ya moría yo por probarlos, chicas. Ya quería mostrárselos porque voy a estar metiendo unos en mi canasta. La verdad, son súper cómodos. Ahí están los colores. Súper pigmentados y súper económicos. Como ya los encontré en 28 pesos, ya voy a estar comprando más labiales y es lo que no quería. Pero bueno. Y sin más, creo que son todos los productos que yo quería mostrarles. De verdad, disculpen porque está muy largo el video. Es que hablé muy despacio, creo. Pero es que si hablo rápido no me entienden, chicas, ¿verdad? Y pues bueno, nos estamos viendo la próxima con un nuevo video más. Espero que estén súper, súper, súper bien. Y nos estamos viendo con un nuevo tema más. Soy su amiga Mari. Chao.